Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este martes de TICS en mi escuela. El día de hoy, bueno, pues invitamos a todas las escuelas secundarias técnicas en el Distrito Federal, bueno, pues a que nos sigan a través de nuestra plataforma de DGES Media, ya que hemos preparado una serie de programas para todos nuestros, pues, responsables o encargados del manejo de las TICS. Y bueno, como ustedes ya saben, está integrado por, bueno, tres expertos en las tecnologías. Uno de ellos, bueno, pues, del Centro de Innovación Tecnológica, el CITE, con el profesor Sergio. La técnica número 29, la profesora Tere Curiel. Y, por supuesto, una plataforma donde, bueno, pues, los profesores de secundarias técnicas pueden obtener mucha, mucha ayuda con respecto al manejo de las tecnologías y, por supuesto, sus planes de estudio. Estamos hablando de la plataforma Kuiper School México, y el día de hoy corresponde pues realizar su actividad en DGES TV a la profesora Tere Curiel de la técnica número 29, el cual pues le damos un gran saludo. Tere, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Germán? Buenas tardes a ti y a todos los que nos ven a través de DGES TV. Un saludo para todos y es un placer nuevamente estar aquí nuevamente con ustedes. Así es, Tere. Bueno, pues el día de hoy tenemos preparado un programa muy interesante, como los que bueno, pues nos has venido mencionando a lo largo de esta serie de programas. La serie pasada o el programa pasado que tuvimos contigo, pues hablamos de las novedades, de las bondades que podemos encontrar en Google y sobre todo pues explorar este portal donde, bueno, pues no solamente es manejo de información de la web o video, sino que hay muchas ofertas que nos tiene esta plataforma de Google. Así es, y bueno, el programa pasado vimos lo que es la búsqueda en Google y vamos a ir viendo algunas de estas aplicaciones que nos ofrece su plataforma, empezando de lo más básico. Pero antes, aquí me acompañan en este momento una profesora y el director de aquí de la escuela. Los quieren saludar. Buenas tardes, mi nombre es Ana María Antonio Muñoz, soy la profesora del Laboratorio de Confección de Vestido e Industria Textil. Nada más, Tere, si se acercan tantito al monitor porque no los alcanzamos a ver, para que podamos verlos. Maestra, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Y por acá tenemos también a un lado, Germán, al director. Un gusto saludarte. Igual un gusto saludarlo. Muchas gracias por abrirnos las puertas de su plantel para que a través de las tecnologías, a través de las videoconferencias, bueno, pues podamos realizar esta serie de programas con la técnica número 29. Al contrario, que nos den la oportunidad de compartir lo poco que tenemos en la escuela para ir enriqueciéndola con nuestras demás escuelas hermanas. Y bueno, pues déjenme comentarles a nuestros amigos que a lo largo de estos días hemos hecho una serie de pruebas donde, bueno, pues invitamos a todos los planteles pues del Distrito Federal Secundarias Técnicas a que se unan a esta red de TICS en mi escuela, donde como la técnica número 29, pues estamos realizando un esfuerzo para que a través de las tecnologías, pues demos a conocer todas las alternativas que puede utilizar un profesor en estas. Y bueno, pues una de ellas pues es la profesora Tere, que nos tiene un programa el día de hoy con el manejo de correo electrónico en Google. Así es, pues vamos a comenzar. Nosotros sabemos que el correo electrónico hoy en día es una herramienta que nos facilita mucho la comunicación entre diferentes personas, independientemente del lugar físico donde se encuentren. Esto llegó a sustituir, digamos, un poco a lo que es el correo postal. Una de las grandes ventajas del correo electrónico es que inmediatamente llega el mensaje a la persona destinataria, no como en el postal, ¿no? Que si tenías que mandar algún mensaje, digamos, dentro, si es en el mismo país, pues tardaba un par de días dependiendo de la distancia, y más si era fuera del país, ¿no? Y esto era que la distancia sí implicaba un gran lapso de tiempo en que el destinatario lo recibiera,
y es una de las grandes ventajas que nos da el uso de la tecnología y principalmente el correo, lo que es el correo electrónico. Y bueno, este correo electrónico ahora sí que ya es indispensable, tanto en la vida personal y sobre todo ahora en la parte académica. Es uno de los medios o herramientas que más utilizamos. El que no tiene correo electrónico hoy en día, pues es como si no tuviera una dirección de casa, ¿no? Porque ya te digo, es en cualquier servicio, ya sea por ejemplo en bancos, para hacer ciertos trámites, necesitas forzosamente contar con una cuenta de correo electrónico. Eso que el día de hoy vamos a adentrarnos un poco más a este tema. Y bueno, para comenzar, siguiendo con la línea del portal de Google, vamos precisamente a ver cómo crear una cuenta de correo de Gmail, que es parte de las herramientas que nos ofrece la plataforma de Google. Para esto, vamos a ver qué es lo primero que tenemos que hacer. Y bueno, antes, a ver, maestra Anita, ¿usted cómo utiliza el correo electrónico o para qué lo utiliza en su vida cotidiana? Bueno, yo utilizo el correo electrónico en mi vida, simplemente hasta para hacer una cita en el seguro, me piden un correo electrónico para avisarme que cuándo va a ser mi cita y a qué horas va a ser mi cita, ¿no? Pero lo utilizo, actualmente estoy estudiando, entonces los profesores lo primero que nos pidieron fue tener un correo electrónico y por medio de él nos avisan las tareas o mandamos nosotros las tareas. O bueno, en la escuela nos piden mucho leer y a veces hasta por correo electrónico nos manda qué libro tenemos que usar o qué libro vamos a leer y qué es lo que tenemos que entregar. Y por decir, en mi vida como docente lo utilizo con mis niñas, a ellas les doy mi correo electrónico y por decir, el bimestre pasado les pedí que me mandaran las que no me habían entregado su proyecto escrito a mano. Que me lo mandaran por digital y que me lo mandaran a mi correo, entonces ya yo lo recibí, los checo y les mando la contestación. Se los pido también cuando tienen dudas sobre algún trabajo y hay que entregar, les digo que me manden un correo electrónico, lo checo y ya yo les mando la respuesta. Ok, como ven, pues es algo muy práctico el uso de esta herramienta, les digo, tanto en la vida personal. Y ahora lo vemos con la maestra, como es una forma de retroalimentar a nuestros chicos aquí dentro del aula, dentro y fuera del aula, porque ellos desde casa pueden usar este medio para comunicarnos. Igual también lo usamos cuando tienen alguna duda en alguna tarea, pues como un medio de comunicación. También está aquí con nosotros Mari, una persona que nos auxilia aquí en la zona TIC. Dinos tú, Mari, ¿cómo usas el correo electrónico? Sí, es la que grabo, pero bueno. Bueno, hola, buenas tardes. Mi nombre es Mari Carmen y estoy aquí apoyando a la licenciada Tere Curiel. Y bueno, yo lo uso mucho en cuestión de mis trámites personales, ¿no? Por ejemplo, en el banco, todo ya es por electrónico, ¿no? Te mandan correos inmediatamente, los checas, tú contestas y también inmediatamente te contestan. Y es una parte que a mí me ha gustado mucho, que ahorita ya todo trámite que puedes hacer, hasta como para liquidar un préstamo, como el que lo acabo de hacer, todo fue por vía electrónica. Me facilitó tiempo, dinero y sobre todo pues el espacio de estar yendo a un lugar donde ni siquiera conozco y así ya es más fácil por el correo electrónico. Entonces a mí me gusta mucho porque de verdad que nos ahorramos muchísimo tiempo y creo que el tiempo es el mayor premio que podemos tener en esta vida, ¿verdad, Tere? Entonces, pues bueno, yo lo utilizo para eso y estoy contenta que ya cada día vamos avanzando cada día más en este sistema de electrónico. Muy bien, y bueno, ahora sí, vamos a ver cómo crear una cuenta de correo electrónico. Lo primero que tenemos que hacer es abrir un navegador, nuestro navegador favorito o preferido, y vamos a irnos al portal de Google. Aquí yo ya la tengo definido como página principal. Si se dan cuenta, en la parte de aquí arriba
inmediatamente nos da la opción de la herramienta de Gmail. La vez pasada veíamos que dándole clic en estos puntitos que hay en la parte superior derecha, nos da acceso a todas las herramientas. Aquí también encontramos la opción de abrir Gmail. Si no tenemos la página definida aquí como principal, en la barra de direcciones, ahí tecleamos directamente Gmail, le damos un Enter, y entonces nos va a dar las opciones de la página, o nos incluso hasta nos puede direccionar directamente a donde nos pide el inicio de sesión. Aquí abajo, como ahorita técnicamente no tenemos cuenta, nos da la opción de crear una nueva. Aquí lo dice, crear una cuenta. Entonces le damos clic ahí y nos va a aparecer un formulario para crear esa cuenta de correo. Lo vamos a hacer aquí con un nombre ficticio, simplemente para esta sesión de este tutorial. Entonces vamos a poner, nos pide el nombre de la persona y sus apellidos. Podemos poner dos, los dos apellidos, o simplemente con uno. Estos campos son obligatorios. Después nos pide el nombre de usuario. Si se dan cuenta, cuando pasa a la siguiente casilla, nos habilita aquí una especie de ayuda donde o tips. Aquí nos dice, puedes utilizar letras, números y puntos. Aquí es como queremos que quede nuestra cuenta de correo. Regularmente, pues es algo que nos identifica como personas o como propietarios de esa cuenta que estamos creando. Entonces yo, por ejemplo, si mi nombre le puse ahí Pedro Pérez, puedo ponerle Pedro Pérez González, mis iniciales, y me paso a la casilla de contraseñas. En ese momento, lo que hace Google es ver si está disponible esa cuenta como yo la quiero. En este caso me manda ahí un aviso que dice que ya existe ese nombre de usuario, y me da opciones aquí abajo de cómo puedo crear esa cuenta, o yo le puedo agregar aquí directamente. Si no me parece ninguna de las opciones que me da, pues yo le puedo agregar aquí algún número. De preferencia es así, o sea, combinación de letras o números, porque si le ponemos puras letras, casi siempre nos dice que ese nombre de usuario ya está ocupado, o que ya existe. Ahí tampoco me aceptó con esos números. Vamos a elegir una de sus opciones en esta ocasión. Entonces ahí ya, cuando me paso a la contraseña, ya no me pone en rojo el usuario. En color más tenue aparece lo que se llama el dominio de la cuenta de correo. Una cuenta de correo está formada por lo que es el usuario, la arroba, que es lo que identifica que es una cuenta de correo, y el dominio, que es lo que va después de la arroba. El dominio también está dividido. La primera parte es el proveedor o el servidor de quien está dándonos esa cuenta de correo. En este caso es Gmail, y la terminación o extensión, que es .com, puede ser .com, .mx, dependiendo del servidor, esa va a ser la terminación. Por ejemplo, hay otros servidores gratuitos, por ejemplo Yahoo, que ellos utilizan más terminaciones, yahoo.com, .mx, también las de Microsoft tienen varias terminaciones. Entonces, después de la arroba siempre va a ir el servidor quien está proveyendo esta cuenta de correo. Bueno, ya que pusimos el nombre de usuario, vamos a poner una contraseña. Y les digo, aquí nos da un tip. Dice, la seguridad de su contraseña.
tenemos que poner 8 caracteres y nos dice que no debemos usar la contraseña de otro sitio ni un nombre demasiado común, como el nombre de la mascota. Aquí yo difiero un poquito porque a veces, no sé si les pase a ustedes, que tenemos una contraseña para diferentes lugares y luego ya ni nos acordamos, ¿no? A menos de que la apuntemos o algo así. Es difícil, o ya depende de cada quien, digo, pero es difícil manejar muchas contraseñas. Pero si son hábiles, pues adelante, ¿no? Pueden manejar contraseñas diferentes en cada opción que tengan. Yo sugiero, en lo personal, que sea algo que ustedes sea de fácil, que lo recuerden fácilmente. Y que, pues sí, sí es la opción de que utilicen una contraseña universal para todo, pues también. Pero bueno, ahí ya depende de cada quien. Entonces, aquí mínimo, entonces tengo que teclear 8 caracteres. Y aquí nos va indicando qué tan segura es con una línea roja, que pues me está diciendo que a lo mejor mi contraseña no es segura, pero realmente para mí es más fácil manejarla así. Y luego tenemos que poner una fecha de nacimiento. Esto es también en cuanto a la seguridad, por ejemplo, no pueden crear cuentas de correo menores de edad. Entonces, nos pide estos datos. Y la edad mínima, pues son de 18 años. Ellos con esta edad sea de un mayor de edad. Después, el siguiente campo es el sexo, hombre o mujer. Este dato que tú estás mencionando, Tere, sobre el manejo de la cuenta de correo electrónico, como lo comentan las compañeras maestras, se ha vuelto esencial hoy en día para el manejo de cualquier información, inclusive de forma masiva. En este tiempo que nosotros estamos platicando, un mensaje de correo electrónico pues ya llegó, yo creo que hasta Japón, y ya regresó no sé cuántas veces, que antes, como tú lo mencionabas, se manejaba por postal y tardaba varios días en realizarlo. Pero lo que acabas de mencionar con respecto a al rango, al límite de edad que manejan para acceder a los correos electrónicos, es simplemente por seguridad, es por proteger la integridad del individuo. Y por supuesto, una persona menor de edad no tiene esa responsabilidad de un manejo de redes sociales todavía. Sin embargo, pues lo hay gente que lo utiliza, el correo electrónico, muy joven, pero pues hay que enseñarnos, hay que educarnos en utilizarlo de forma responsable para la información o para lo que se requiere, ya que dentro de la red, de la web, pues existen otro tipo de actividades que no van con la ética de cada una de las personas, Tere. Así es. De hecho, pues como comentaba la maestra, ella trabaja el correo electrónico con sus alumnas, pero previo pues les hace esas recomendaciones, ¿no? De hecho, tienen que crear su cuenta de correo de la escuela, independientemente de que tengan una personal, tienen que crear esta cuenta de la escuela y sí hacer un poquito de trampa, ¿no? Aquí en la edad, porque pues realmente aquí se usa con fines educativos y esa orientación es previa a la que hace la maestra, ¿no? En que creen esta cuenta con ciertas características para identificar los que son realmente alumnos de la escuela y con esas prevenciones hacia ellos, ¿no? Que deben de hacer un uso correcto de esta herramienta. Las cuentas de correo electrónico, bueno, se manejan, como tú lo mencionas, ¿no? La persona que no tiene una es como si no tuviera dirección de casa. Entonces, esta se utiliza para todas las redes sociales, para Facebook, para WhatsApp, para bajar aplicaciones, para Twitter, inclusive, pues bueno, pues los teléfonos, hacer las compatibilidades entre cada uno de los teléfonos,
pasarse información, también muchas veces te piden la cuenta del correo electrónico, y es muy importante que nuestros jóvenes, nuestros chicos, bueno, pues estén conscientes de esa responsabilidad que se tiene al tener una cuenta de correo electrónico, igual en el manejo de las redes sociales. Muchas veces nosotros tenemos una cámara en mano de nuestro celular, y bueno, pensamos que con eso ya podemos evidenciar ciertas cosas, pero bueno, existen éticas que le llaman dentro del periodismo, ¿no? ¿Qué es lo que puedes y no puedes mostrar? ¿Por qué puedes dañar la integridad de una tercera persona? Así es, y como bien dices, ahora con la gran diversidad de dispositivos móviles, los chicos ahora son digitales, y pues sí hay que orientarlos bien en el uso de todas estas herramientas. Aquí la maestra Anita también me comentaba, aquí como saben en el blog de la escuela manejamos el blog de cada profesor, y además ellos utilizan el correo electrónico con los padres de familia, ¿no es así, maestra? Sí, mire, lo que pasa es que también yo les digo que si no tienen un correo, que pueden mandarme el correo por parte de el correo del papá. Entonces hasta las niñas me avisan, maestra, se lo voy a mandar, no viene mi nombre, es de mi papá. Entonces digo, pues para más seguridad, pues sí. Así es, incluso como en el blog de la escuela están publicados los correos de los profesores, igual es un medio de comunicación con los padres de familia. Ellos a través del correo electrónico mandan sus dudas a los profesores si tienen algún inconveniente en alguna cita o por alguna tarea que les asignaron los profesores o X, también es una manera de utilizar este medio. Y como dices, por seguridad, también si los padres no están confiados en que los chicos pueden manejar esta herramienta, pues por medio de su cuenta de correo de ellos se puede cumplir con la actividad. Sí, y bueno, siguiendo aquí con el registro de la cuenta, también nos pide un número de teléfono móvil. Esto es más que nada por seguridad. Si alguna vez, como comentábamos arriba, se nos olvida la contraseña de nuestra cuenta, por medio del correo del número telefónico nos envían un mensaje para poder reactivar o entrar a nuestra cuenta en caso de que se nos haya olvidado. En algunas ocasiones aquí Gmail, ahorita lo vamos a omitir a ver si nos deja pasar, pero a veces sí es forzoso ponerlo. Y también otra opción de recuperar nuestra contraseña es si ya contamos con alguna cuenta de correo adicional, la podemos teclear en este espacio y por esta cuenta de correo también podemos restablecer o entrar a nuestra cuenta si es que perdimos o olvidamos nuestra contraseña. Y más abajo tenemos esta verificación, pues como todo ahí luego hay muchas cosas en el medio del internet. Aquí nos dice, demuéstranos que no eres un robot, porque a veces resulta que hay ciertos mecanismos que se ponen a generar cuentas de manera muy aleatoria y masiva. Entonces por eso hacen ahora este tipo de verificaciones, que simplemente aparece una imagen con números o caracteres y los tenemos que nosotros escribir manualmente aquí. Esto es también por seguridad de su servidor de Gmail. Nos da opciones de que si no visualizamos bien estas letras, con esta podemos obtener otros caracteres nuevos y ya nos lo cambia. O incluso los podemos escuchar por voz. Si le doy aquí. Aquí me lo dice por medio de voz. Pero como que no es muy claro ahí. Entonces regresamos a la parte de texto. Nos pide una ubicación. Sabemos que Gmail es a nivel mundial. Y esto es también para utilizar alguna otra herramienta, como por ejemplo el Google Maps, para que inmediatamente nos ubique en el espacio. Entonces aquí damos nuestra ubicación. Y por último tenemos que aceptar estas condiciones del servicio y las políticas de privacidad de Google.
Sabemos que hoy en día todo este tipo de servicios electrónicos tienen que manejar una política de privacidad, porque al final todo esto son datos personales. Y entonces sí tenemos que tener cuidado de en dónde los estamos proporcionando y siempre fijarnos que tengan esta política de privacidad. Si nosotros le damos clic, aquí nos va a desplegar cómo ellos manejan todos nuestros datos. ¿Sí? Aquí si tenemos alguna duda, pues ya dicen que ellos pues no los usan para otros fines, ni los comparten, ni mucho menos, ¿no? Entonces ya con calma puedan leer esas políticas, pero sí las tenemos que aceptar, si no, no nos deja pasar al siguiente paso. Ya que tenemos todos los datos de este formulario, pues le damos siguiente. Creo que no me está aceptando mi contraseña. Ahí ya se puso, ¿se acuerdan que aquí era en verde? Pues ahora ya me la aceptó, ¿no? También es esto para reforzar un poco más la... que no sea tan predecible nuestra contraseña. La tengo que volver a teclear acá. Ahora si le damos siguiente. Y ahora sí, ya hemos creado nuestra cuenta de correo. Nos da la bienvenida aquí. Dice tu nueva dirección. Quedó así. Pedro González, Pérez González Pedro 560 @gmail.com. Gracias Tere por esta participación y no me queda más que despedir esta transmisión a nombre del licenciado Manuel Salgado Cuevas, que es el director general de Educación Secundaria Técnica en el Distrito Federal, y bueno, pues que sin él bueno, no sería pues estos programas, esta serie de tutoriales para toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas. Mi nombre es Germán Olivares y recuerden que los esperamos todos los martes en un programa de TICS en mi escuela. El próximo martes 15 de diciembre vamos a tener esta plataforma de Quipper School México, donde bueno, pues vamos a mostrarles también cómo se utiliza esta plataforma y de qué forma te puede ayudar en tus actividades académicas. Muchas gracias, hasta la próxima. Recuerden que estamos aquí en DGES TV, porque DGES TV te ve aprendiendo. Ay.